pensando simplemente en que no sé si vamos a seguir en el concurso. No sé si hablas por ti o por el grupo, pero... Hablo por mí. El ya grupo somos habla, ya sabe hablar. Y dueños de... Yo no abandono. Tú no abandonas. Yo por eso, yo... Por eso. Conmigo vosotros no veréis. A mí me sacaréis de aquí. No tiene mucha... Perdonad que os diga, voy, pero a lo vosotros dos. No tiene mucha credibilidad las amenazas de Plante cuando está muriendo. A los 10 segundos hay que hacer así. Yo no me piro. Lo que pasa es que la excusa de Manu siempre pero para acojonar a la producción o tal cual. ¿Qué va para era... nada? No, no, pero lo pero que es. Pero no es muy fácil, siempre... Michel, no es que os quiera interrumpir. Sí. No es muy fácil echarle siempre la culpa al capitán de esas amenazas de Plante. Porque pero yo no estoy pensando. No, pero para una cosa. Primero él decía, bueno, que si no se nos da lo fundamental, nos vamos todos. Él salía, él abre las cosas, bueno, él se salta de arriba. Luego, luego pero es que nosotros seguimos, claro. Manu, desde el minuto cero, que siempre ha querido abandonar. Siempre ha querido abandonar. En la prueba de la oruga, ahí cuando empezó, ¡guau! Que se me ha roto se me ha roto la costilla, aquí ya tengo una excusa pero para irme. Es que hemos visto. A ver, él se equivoca porque hace un comentario que generaliza y pluraliza, claro. Vamos a abandonar, y luego cuando Julia le dice, o sea, ya hablas por ti y por el equipo, dice, no, no, yo hablo por a mí. A ver, es que es él, bueno, el que quiere irse en realidad es él. A mí me sorprende, yo le he sacado muchas veces la cara pésimo a Manu, pero aquí realmente no me gusta. Bueno. No me gusta porque un capitán tiene que motivar. Sí, desde el principio, y demostrar quién es un capitán. Y en este momento sale Eneko y dice, yo no. O sea, eso es lo que ahí está, ahí está la fuerza. Eneko tiene la actitud de lo que tiene que ser, de seguir, de luchar.